Definitivo Deporte. Entrevista. Como saben, octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y por ello nos acompaña el doctor Carlos Fernando Gómez, quien es médico cirujano oncólogo y colabora con FUCAM. Es una fundación que busca la educación y concientización sobre la detección oportuna del cáncer de mama y fomentar también la capacitación para su tratamiento y rehabilitación. El doctor Carlos Fernando Gómez nos va a explicar la realidad del cáncer de mama en México, los factores de riesgo, nos explicará la importancia de su detección a tiempo para lograr superarla y nos dirá cómo el ejercicio y un estilo de vida sano nos ayudan a reducir su incidencia. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está ustedes el día de hoy? Aunque usted es una eminencia médica, te vamos a hablar de tú, Carlos, ¿te parece? Claro que sí, no hay problema. Perfecto. Carlos, platícanos, para entrar un poquito en contexto, ¿qué tan común es el cáncer de mama en México? Bueno, en México ocupa el primer lugar en la incidencia de cáncer en las mujeres. Hasta el año anterior teníamos aproximadamente 12,000 nuevos casos de cáncer. ¿Por año? Por año. Ok. En las mujeres con cáncer de mama. ¿Y cuántas muertes? De esas, en el 2016 hubo 6,252 muertes a causa de este terrible mal. ¿Esto en qué año? En el 2016, que es una de las últimas estadísticas, sí, claro, que tenemos. Son mujeres que ya venían arrastrando la enfermedad años anteriores. Sí, y cada año se incorporan 12,000 nuevos casos. 12,000 nuevos casos. Okay. ¿Y entre el cáncer de que sufren las mujeres, el de mama, qué lugar ocupa? Es el primer lugar. Desde hace varios años ya pasó a ocupar el primer lugar, desplazando el cáncer cervicuterino. ¿Y el tercero cuál sería? En este caso se encuentra el cáncer de colon. Ok. ¿Y por qué es tan común el cáncer de mama en las mujeres? Porque también puede darle a un hombre, ¿no? Ah, no, claro. Pero sobre todo por la cuestión del desarrollo de la glándula mamaria y todos los factores hormonales y factores de riesgo que conlleva a las mujeres. Que eso no lo tenemos los hombres. No en todos los casos. Y esos factores producen la aparición de células cancerígenas. Hice un cálculo, ya saben cómo soy de repente. 12,000 nuevos casos quiere decir 32 casos por día. Es más de un caso por hora. Así es. Es que tú dices 12,000 y no es tanto, pero es más de un caso por hora. Es muchísimo. Son muchísimos casos los que vemos día con día. Y en la incidencia en hombres nos decías un porcentaje antes de entrar al aire, que es bajísimo. Es muy bajo, pero aún así es importante, ya que conlleva a mayor riesgo de padecer esta enfermedad y la muerte en los hombres. Puede ser entre 1 y 2% de los casos. Los casos que sea de hombre. Pero son más agresivos o se detectan en estados más avanzados. Ok, de cáncer de mama en el hombre. En el hombre también puede pasar. ¿Qué es lo que produce que se desarrolle cáncer de mama, principalmente en las mujeres? Bueno, tenemos muchos factores de riesgo. Entre ellos tenemos algunos que son modificables y otros que no son modificables. Dentro de los que no son modificables, bueno, los biológicos. Simple cuestión de sexo, las mujeres tienen mayor riesgo. El envejecimiento es otro de los factores de riesgo. A mayor edad, mayor riesgo de presentar cáncer. Antecedentes familiares, es muy importante también el tener uno o más familiares de línea directa con cáncer de mama o algún otro tipo de cáncer, también es de mayor riesgo. ¿Línea directa qué sería? Hermana, mamá, hija. Hijas. Esos son los más importantes, aunque también tienen importancia de segunda línea, ¿no? Primas, tías. Okay. Sí. Pero los de mayor importancia son los fumar más cercanos. También fumar, aunque eso digo, podría ser de los factores de riesgo modificables. También las mujeres que están expuestas durante más tiempo a las hormonas, o sea, que empezaron a arreglar muy jóvenes, menores de 12 años, y que su menopausia fue más tardía, que no tuvieron embarazos, okay, o que estuvieron bajo el influjo de tratamientos hormonales externos, sobre todo los relacionados a la menopausia. ¿El proceso de lactancia también disminuye el riesgo? El proceso de lactancia disminuye el riesgo de cáncer de mama. Oye, ¿y hay algún estudio sobre cesárea y parto natural, digamos, que tenga alguna relación o no se conoce? No, eso no tiene ninguna influencia. El simple hecho del embarazo como tal es el factor protector. Okay. El método con el que este se resuelva no tiene impacto sobre el riesgo. Entonces, okay, una mujer que no haya sido madre puede tener más, sí, probabilidad. Sí, tiene mayor riesgo. También tenemos otros factores modificables, como son el estilo de vida, mala dieta, obesidad, tabaquismo, alcohol. ¿Cuál es un estilo de vida no correcto? Pues no tener una alimentación sana, ¿no? Dieta alta en azúcares, en carbohidratos, grasas de origen animal,
no tener actividad física. Estrés. El estrés que ver. También puede agregarse ya. También, aunque no es tan importante. Nos va a dar todo. A todo. Oye, ¿en qué rango de edad es donde se detectan más casos en mujeres? Ok, algo muy importante acerca de esto. La mayor cantidad de casos se detectan entre los 50 y 60 años de edad. Uh-huh. Pero hemos encontrado pacientes desde 16 años de edad con este mal. Incluso mujeres de 90 años de edad. Entonces puede aparecer en cualquier rango de edad. Okay. Pero el mayor es entre los 50 y los 60 años. O sea, no hay que confiarse. No, para nada. Jóvenes, no les pasa a ellas. No, para nada. Hay que checarse. Oye, ¿qué porcentaje de esta aparición o de este cáncer es genético? Menos del 20% de los casos son hereditarios o tienen relación con factores genéticos. Ah, no es... Bueno, no están, tiene también mucho que ver todos los factores externos. Así sí, es. Y el resto se puede adquirir por todos estos factores que nos decías. Claro, algunos son modificables, otros no. Pero sí. Bueno, podemos cambiar los que son modificables. Sí, desde pequeños, ¿no? Más bien no iniciarse en tabaquismo, no iniciarse en alcohol, ser hacer activo, ejercicio. Comer bien. Sí, exacto. Sí, todo eso. Oye... Tenemos que ir a un corte nosotros, bueno, tú también. Claro que sí. Estamos en Vivo Deporte, pero regresamos, es W Deportes, regresamos a platicar contigo sobre detección de cáncer a tiempo. Muchas claro gracias. Claro que sí. Vivo Deporte. Estamos platicando con el doctor Carlos Fernando Gómez, él es médico en FUCAM, es cirujano oncólogo especializado en cáncer de mama, y estamos platicando de cómo detectarlo a tiempo y los efectos positivos del ejercicio. Nos estabas diciendo que la detección a tiempo del cáncer de mama, pues es un reto importante, lo sabemos. ¿Qué tanto se diagnostica el cáncer de mama, en un nivel oportuno, en un momento oportuno? Bueno, en las estadísticas que tenemos, en México se detecta en general entre un 5 y 10% de todos los casos de manera oportuna. 5 y 10%. Es bajísimo. Teniendo en cuenta que, bueno, nuestro país vecino, Estados Unidos, que es nuestro ejemplo a seguir, se detecta en aproximadamente 60% de los casos. Aquí lo bueno es que, bueno, en FUCAM tenemos un porcentaje de detección de casos de manera oportuna en un 40%. En FUCAM. Aumenta del 5 o 10% al 40% sí, de detección a tiempo. Muy importante. Qué fuerte. Y si se detecta a tiempo, ¿cuál es el porcentaje de tener, pues no sé si se dice una curación, pero una sobrevida buena? O curación. Tal. Sí, o sea, curación. Sí puede ser una curación. En etapa temprana sí podemos hablar de curación. Podemos tener hasta un 90, 96%. Fíjate. De posibilidad de curarse cuando se detecta en etapa temprana. De ahí la importancia de detectarlo oportunamente. Claro, ¿y cuáles son los síntomas que podríamos estar pendientes como mujeres? También como hombres, pero vamos a hablar, como es mucho más el caso de las mujeres, en mujeres, ¿cuáles podrían ser los síntomas? Bueno, el principal síntoma es la palpación de un nódulo, una bolita en su seno, en cualquier parte de su seno o en su axila. O en la axila. Ese es el más importante, aunque también puede haber algunos otros cambios, como son hundimiento de la piel, que la piel se empiece a poner muy roja, gruesa, como si fuera piel de naranja con hoyitos, que el pezón se hunda o se retraiga, salida de líquido a través del pezón, sobre todo cuando es de características sanguinolentas, como si fuera sangre. Sangre como muy líquida, ¿no? O como muy líquido. Ajá. Sí, esos serían los principales síntomas. ¿Y hay dolor? Porque luego la gente dice, no, pues si no me duele, no importa. Y yo siempre digo, no, si no te duele es cuando importa. No siempre hay dolor, más bien en los casos muy avanzados, pero cuando empiezan los síntomas, realmente la mayoría de las mujeres no refieren haber tenido dolor. Fíjate. Oye, ¿cuáles podrían ser las etapas? Bueno, más bien, ¿cuáles son las etapas del cáncer de mama? Nosotros lo etapificamos en 4 etapas, del 1 al 4, siendo el 1 la etapa más inicial, donde son lesiones menores de 2 centímetros, que nada más se encuentran en la mama, no hay afectación a ganglios. De ahí vamos aumentando las etapas, etapas 2 y 3 se consideran localmente avanzadas, donde ya hay tumores de mayor tamaño y que ya afectan ganglios. Incluso en etapas 3 tenemos ya afectación a la piel, ¿sí? O infiltración a la piel. Y ya en las etapas 4, desafortunadamente, pues son las etapas cuando ya hay metástasis, cuando ya se fue a otros órganos. Ok, y de la etapa 1 a la etapa 4, ¿cuánto tiempo puede pasar? Eso es muy variable, pero pueden ser meses. Meses, o sea, para meses. Que haya ese cambio, ¿sí? Fíjate. Dependiendo de la agresividad del tumor, eso claro. Va a ser muy variable. Pero en algunos meses podemos pasar de una etapa inicial a una etapa avanzada. ¡Qué barbaridad! Y decías que la etapa 1 son, como dijiste, no son tumores, son...
Son nódulos, nódulos de menos de 2 centímetros. Es muy difícil detectarlos a mano, ¿no? O sea, sí, haciéndote una autoexploración es muy difícil. Claro, para la mujer promedio, las lesiones menores de 2 centímetros en ocasiones pueden representar cierta dificultad para ser detectados. Por eso la importancia de ayudarnos con los estudios de imagen, donde los podemos detectar incluso lesiones menores de 1 centímetro. Es justo lo que te iba a preguntar, que, o sea, ¿en qué momento es mejor detectarlo y qué pasa si no lo haces en ese momento? Lo ideal es empezar la detección oportuna con la autoexploración. ¿Es en la etapa 1 o 2 o en cuál? No, eso desde la juventud, para que podamos detectarlo de manera oportuna. Claro. La autoexploración desde los 18 años. Sí, pero oye, la detección para tratamiento, ya que lo tienes, es en la etapa 1, 2, 3, ¿cuál es donde te da una oportunidad de vida? Ah, la mejor oportunidad es en la etapa 1, okay. En las etapas iniciales. Claro. Y para estas etapas iniciales decíamos que encontrarlo, digamos, a mano es muy complicado. Entonces, ¿cuáles serían los métodos de detección? El mejor método que tenemos hasta la actualidad y que se ha visto que ha impactado directamente en la detección oportuna ha sido la mastografía y el complemento con el ultrasonido, que como les decía nos permite detectar lesiones menores de 1 centímetro, incluso milimétricas. Claro. Y ahí cuando hay variaciones, eso, ¿y cada cuánto se tendría que hacer una mastografía? ¿A partir de cuándo? Cuéntanos. Lo ideal es, en las mujeres que no tienen factores de riesgo, a partir de los 40 años de edad, hacerse su mastografía de manera anual y complementarlo con el estudio de ultrasonido cuando sea necesario. Se comenta que las mujeres que tienen factores de riesgo, sobre todo familiares, con enfermedad de cáncer de mama, se recomienda que se empiece a hacer la detección, si es menos de 40 años, 10 años antes que su familiar que tuvo cáncer, o sea, de mama. Si el familiar tuvo cáncer a los 45, tú a los 35, tendrías que empezar a checarte para encontrarlo en etapa 1, digamos. Así es. Nada más aquí lo ideal es con ultrasonido. O sea, las dos. Ajá. Mastografía, no pasa nada con las radiaciones, son radiaciones muy bajas, no tengan miedo a ese tema, porque dicen, no, es que me van a radiar, no pasa nada, es no un pasa segundo. Absolutamente nada. Y complementarlo con un ultrasonido bilateral, ¿no? Sí. En las pacientes menores de 40 años se recomienda primero el ultrasonido. Ah, okay. Y ya la mastografía y ultrasonido a partir de los 40. ¿Y las menores de 40 años es ultrasonido y con qué frecuencia? Cada año. También, o sea, cada año solo ultrasonido. Solo ultrasonido. Y de mayor de 40... Mastografía y ultrasonido. Okay. Eso es, hay que tomar nota de eso. Ay, eso sí. Es lo que nos puede salvar la vida. Ese podría ser un buen tatuaje. Oye, pero ahí además el doctor tiene muchísimo que ver, ¿no? En esto, el doctor que está tratando a la mujer, porque luego culturalmente la mujer no lo hace, ¿no? Porque hablamos en la ciudad, a lo mejor entendemos diferente, pero pensando a lo mejor en estados de la República donde también nos escuchan, ¿qué pasa? ¿Y quién tiene que pedirlo? ¿Cómo le haces para de veras impactar en las mujeres y que lo hagan? Bueno, esto se hace a través de muchos medios, desde el médico que se encuentra en la comunidad, los médicos pasantes de servicio social, los médicos generales en las unidades de salud. ¿Es el ginecólogo el encargado? Puede ser desde los médicos generales, donde podemos también aumentar la concientización de las pacientes. Lo ideal es que una vez detectado un riesgo o alguna alteración, tanto en la exploración o en los estudios de imagen, que sea el oncólogo, el cirujano oncólogo, el que vea a las pacientes para que pueda tomar decisiones adecuadas en cuanto a qué estudios complementarios hay que hacer, las biopsias o lo que se requiera hacer para llegar al diagnóstico e iniciar su tratamiento de manera oportuna. Sí, a tiempo. Y ahí, una vez con los resultados de imagen, mastografía y ultrasonido, el que tiene que verlo, interpretarlo, independientemente si sale positivo o negativo, es el doctor. Claro. No la mujer decir, aparentemente estoy bien. No. Tiene que revisarlo el médico. Tiene que y ver un especialista, ¿no? No sí, cualquier claro. médico. Sí, tiene que ser el oncólogo. Sí. Lo ideal, que lo vea y que vea tanto los estudios como a la mujer, a la mujer. Paciente. Claro, okay. Claro. Y en un caso positivo, digamos, ya te dijeron, bueno, sí tienes algo, parece que es cáncer, ¿cuáles podrían ser los tratamientos? Pues va a depender primero de la etapa en la que lo encontremos. Tenemos diferentes tipos de tratamientos. El que sigue siendo la piedra angular del tratamiento cuando es una etapa temprana es la cirugía, ¿sí? Y que se complementa con tratamientos adyuvantes, que son la quimioterapia, tratamientos de inmunoterapia o terapias blanco. ¿Qué sería como una radiación? ¿No es eso? No, ese es otro diferente, parecido a la quimioterapia, pero son dirigidos específicamente a blancos moleculares. Radioterapia y también hormonoterapia. Ah, claro. Que suprimen las hormonas, ¿no? Así en realidad. Es.
Así es. Okay, para... ¿Qué es lo que hace que se acelere el cáncer? Sí, pero esto va a depender mucho el orden del tratamiento, dependiendo de la etapa en la que lo encontremos. Sí. Oye, ¿es cierto este dato que yo tengo en mi mente por alguna razón, que el cáncer en mujeres, entre más joven te dé, es más fuerte porque hormonalmente estás más activa? No tanto no por la cuestión hormonal, sino que se ha visto que la mayoría de estos casos en mujeres jóvenes no tienen relación con factores hormonales y son tumores más agresivos. Okay. Y aquí algo importante, hablábamos de que no forzosamente por las etapas la autoexploración no, a lo mejor no te ayuda a detectar. O sea, hagamos conciencia, no solo autoexplorarse. No, claro. Énfasis, no solo autoexplorarse, sí, sino lo que realmente les va a decir es un estudio de ultrasonido y mastografía. Okay. Que además toman nada, 10 minutos no, y es ya rapidísimo. Estás, es rapidísimo. Y hablamos que hay lugares donde sin costo, en el Seguro Social, en el ISSSTE, y hay muchos programas que hacen, por ejemplo, en FUCAM. Sí, en FUCAM contamos con unidades móviles que andan por la ciudad, andan por los estados, haciéndole los estudios, incluso... ¿Todo el año? Todo el año. Hay detección. Y también ya contamos con un vagón en el programa de Doctor Vagón, donde ya también se están haciendo mastografías y ultrasonidos, y ese va por todo el país. Ok, está buenísimo. A nosotros nos ha tocado ver en los eventos deportivos de las estacas con Víctor Ochoa, que llevan a la camioneta de FUCAM para hacer estudios a todas las mujeres de la zona de Tlaltizapán y demás. Oye, Carlos, es importante hacer ejercicio para reducir la incidencia de casos de cáncer, ¿no? Claro que sí. Esto porque al llevar un estilo de vida sana, sobre todo en la cuestión de... reducir la obesidad, eso nos va a reducir el riesgo de padecer este tipo de enfermedad. Y más teniendo en cuenta que es un factor de riesgo modificable. Nosotros lo podemos tener o lo podemos evitar. La obesidad. La obesidad se considera como un estado proinflamatorio continuo. Entonces, aumenta el riesgo no solo de cáncer, sino de muchísimas enfermedades más, enfermedades cardiovasculares, articulares, etcétera. Sí, claro. Ok, y... ¿cuánto ejercicio es recomendable hacer a la semana para tener este beneficio en general en las mujeres y en los hombres, pero más en las mujeres para evitar el índice de cáncer de mama? Lo recomendable sería 150 minutos a la semana de un ejercicio aeróbico. Ahí van mis cálculos, trotar, son 30 minutos al día. Trotar, sí, hacer bicicleta, nadar, eso es ejercicio aeróbico. Elíptica. Que te suban las pulsaciones. Así sin es. Sin que te agotes ni, o sea, que pues, puedas mantener un paso decente. Sí, sin necesidad de ser un atleta, simplemente para mejorar tu calidad de vida. Caminar a velocidad, ¿no? En tus actividades, pero así lo puedes hacer a caminar. No tiene que 30, ser seguidos, ¿o sí? Son 30 minutos seguidos. Ah, seguidos. Y 5 días a la semana, ¿no? Ok. Para hacer así los 150 es. Minutos. Y en cuanto a intensidad, ejercicios más intensos. Ahí se recomienda tal vez un poquito menos de tiempo, aproximadamente 75 minutos a la semana. Ah, pues está muy bien, muy muy llevable, ¿no? Sí. Oye, en temas de nutrición... Por supuesto, me imagino que comer bien, bueno, es mi mero mole, yo soy nutrióloga, ya lo habíamos platicado. Claro. Comer bien ayuda a reducir la incidencia de cáncer y, por supuesto, durante los tratamientos te sientes mucho mejor si comes bien, ¿no? Ah, claro. Para empezar, por la cuestión preventiva, pues también nos va a ayudar a prevenir la obesidad. Claro. Mantener una dieta saludable, baja en grasas de origen animal, baja en carbohidratos. Pero también en las pacientes que ya están enfermas y que están bajo tratamiento, pues obviamente nos va a ayudar a que ellas puedan sobrellevar de una manera mucho mejor sus tratamientos, todos los tratamientos, tanto cirugía, sí, quimioterapia, radiaciones, etcétera. Y ahí sí tendrían que asesorarse, Bel Anuncio, con una nutrióloga especializada en oncología. No cualquier nutrióloga las puede ayudar. Claro, eso es muy importante. Sí, muy importante. Pues luego van con cualquier nutrióloga que dice que sabe y siempre no sabía, ¿no? ¿Cuáles serían estos alimentos como bajos en grasas, carbohidratos de los que hablas? ¿Son algunos ejemplos que nos pudieras decir? Ok, bueno, en cuanto a las grasas de origen animal, pues tratar de evitar todo lo que sea frito, ¿sí? Disminuir la cantidad de carne que consumimos. Con grasa visible, digamos. Así es, tratar de que la carne sea magra. También los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos simples, ¿no? Todas las harinas, ¿no? Las galletas, el pan, los tamales, esto digo, obviamente lo bueno, ¿no? Pero sí, sí hay que llevar, disminuir su consumo. Okay. Exacto, que es importante, no es no comerlo nunca, sino ¿sí? comerlo con moderación. ¿Y qué es lo que sí ayuda? Lo que ayuda mucho tomar mucha agua, comer muchas frutas y verduras, dietas altas en fibra. Altas en antioxidantes, altas frutos en antioxidantes, rojos. Lo platicamos, ¿no? En algún momento, ya no sé.
pero dietas altas en antioxidantes, frutos rojos funcionan un montón. Eso también puede ayudar. Nutriólogo Sol Sigal. Sí. Pues sí, dietas altas en frutas y verduras, proteínas, altas en fibra, ¿qué tipo? Proteína magra, pescado, poco pollo, poca carne. Así es, ¿no? Eso puede ayudar. Hay gente muchísimo que quita los lácteos, ahí hay todo un debate, pero, ¿no? Y eso, las fuentes de carbo sin grasas, tortillas si se vale, pero todo moderado, ¿no? Así es. Ok, así pues ya vimos que realmente el ejercicio, la nutrición y tener una vida sana va a ayudar a disminuir esos factores de riesgo en el cáncer en general y en específico el tema que nos trae hoy a la mesa, el cáncer de mama. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Y claro, gracias a ustedes por la invitación. Y es un también, tema fundamental, ¿eh? Sí, fundamental. Hay que hacer conciencia. Recuerden, mastografía y ultrasonido una vez al año para salvar la vida. Y agradecer también todo el apoyo de FUCAM para tener contacto contigo y tener esta información aquí. Y recordarles que FUCAM es la Fundación de Cáncer de Mama y tiene por misión, como les platicamos al inicio, promover la educación y concientización sobre la detección oportuna de cáncer de mama y fomentar la capacitación para el tratamiento y rehabilitación de la gente que va a tratar esta enfermedad. Toda la información la encuentran en fucam.org.mx. ¿Y cuáles son los datos para contigo o datos adicional, Carlos? Bueno, el teléfono de FUCAM es 56-78-06-00 y también estoy a sus órdenes al correo drcarlosgomezcuevas@hotmail.com y al teléfono 72-61-55-72. Chicas, por favor, atiéndanse, chéquense, vale la pena, son 5 minutos de pena o de incomodidad o como lo quieran ver, a mí no me da la verdad, pero no, yo acabo de ir esta semana a hacerme una mastografía. Muy bien. Sí, sí, soy así, ¿no? Creo que hay que hacerlo, vale la pena, porque pues tenemos una sola vida y es nuestra. Así es, puede ser la diferencia entre seguir en este mundo y no. Y seguir bien. Claro. ¿No? Muchas gracias, Carlos, gracias, FUCAM. Gracias. Estamos en Vivo Deporte, W Deporte, regresamos. Vivo Deporte.